Bien. Hace rato usted habla y no lo sabe. Hace rato. Señores, vamos a compartir la transmisión, vamos a darle like, que el día promete. Hoy es un día bien emocionante, hoy es un gran día. Le estamos dando inicio, organizándose a lo que es el toque de queda. A través de Santiago Online, el poder de las redes. Dice John Núñez, vamos al juego. Lucita García activa. Lenny López, ¿qué es lo que? Buena entrevista, donde iba el ayuntamiento allí de Lovis a mí. Quédate en casita así, Elías Padilla. Elías Marino Peña. Chiqui Tonti. Marcia Domínguez. René Sosa, activo. Waldi Domínguez. Carmen Toribio Durán. Marina Colón. Señores, vamos a darle like, vamos a compartir la página, que el día promete, promete. Hoy hay actividad. Junior Romero Santana. Paola Elizabeth, activa. Paola. Desde Cristo Rey. Señores, como podemos ver, la Policía Nacional se está organizando, los vehículos se están posicionando para empezar el party, para empezar la fiesta. Hoy en el cuartel trajeron 4 cajas de vino a la fuerza, 4 fundas de hielo, y Cabrera Express va a traer 100 picapollo. Así que ya usted sabe, si quieres salir con un picapollo, un refresco con Triclú y quiere tomarse un vaso de vino, lo único que usted tiene que hacer es llegar al cuartel. Podemos ver ahí el diputado Robinson Díaz, que está haciendo su visita aquí en Cienfuegos. Felicitando a la Policía Nacional por la forma como están manejando este toque de queda. Robinson, ¿qué tú opinas del trabajo que viene haciendo el poder de las redes? Bueno, un tremendo trabajo. Están manteniendo al pueblo informado y están viendo cómo la policía opera de manera organizada, sin maltrato. Okay. Que la gente que respete el toque de queda. Ok, ahí podemos escuchar al diputado Robinson Díaz dándole un consejo para que nos quedemos en casita, señores. Activo. La transmisión en YouTube, si Dios quiere, creo que la empezamos el lunes. Por eso estamos solicitando que el link esté en la página, que se suscriban a nuestra página de YouTube,
porque ahí la calidad va a mejorar en un 100%. Vamos a suscribir una página de YouTube para ver si el próximo lunes, con Dios mediante, empezamos. Activo con el poder de la red. Activo. La red, activo con el poder de la red. Vaca, toma un capture de pantalla ese. Cheraimi, no sé bien cómo que dice ahí. Mi número es 809-791-2113. 809-791-2113. Mi Facebook es Android Neguyen. Y la fiscalía queda en la 27 de febrero. Cualquier cosa, hazlo por ahí. Y feliz tarde y que Dios te bendiga. Vamos, vamos al mambo, vamos al mambo. La policía está pulsionando. La escuela del tabaco, ¿dónde queda eso, Yajaira? Señores, aquí damos inicio ya a este operativo Toque de Queda, el poder de las redes. Hoy los muchachos están de vacaciones, libre. Bueno, hay dos que dieron su excusa, uno que no se sabe, no responde mensajes, no dice nada. Pero hoy nos toca trabajo a Winston Marte y Neguyen, o sea, Neguyen, como yo le digo Neguyen, porque ese es su nombre real, y a veces se molesta por eso. Pero aquí estamos, señores, vamos a cumplir con el trabajo que traemos día tras día para que ustedes disfruten desde su casa. El poder de las redes siempre activo, así que denle seguimiento a este operativo y por favor, como siempre decimos, quédate en casa. Cuídate tú y cuida a tu familia. Poder de las redes, Winston Marte, aquí iniciamos. Ok. Una palabra, tú ahí. Uno de nuestros fans del poder de las ¡activo! Redes. ¡Activo! Me estoy viendo. Buenas tardes, señores. Bantroy Neguyen. Neguyen. Empezó el toque de queda. Empezó la hora cero. Llegó el momento donde te pedimos que te quedes en casa. Como todavía te digo, que la intención de la Policía Nacional no es simplemente agarrarte y traerte ese cuartico. La idea es que usted quede en casa, que respete el toque de queda. Es por tu salud, es por tu bienestar, por el de tu familia. Quédate en casa. Y el gobierno te está suicidando, te está dando algo para como tranquilo ahí. Quédate en casa. Seguimos. Sí, así es, señores. Aquí iniciamos este operativo toque de queda. A Luis Pollo ahí. Pollo, una palabrita a esa gente ahí que te siguen. Nada, aquí nos encontramos en el cuartel de la policía de Cienfuegos, exhortándole a la gente a nombre del Ayuntamiento de Santiago Este, de Dibáez, que permanezcan en su casa tranquilo, que la policía no quiere meter a nadie preso, simplemente prevenir para que esto se prohíba y no siga propagando. Así que ya ustedes saben, manténganse en su casa tranquilito ahí. Pupi, habla Pupi, porque entonces en el 24 con ese candidato vocal, ¿tú no me hablas? Claro, no. Entonces, ¿qué es lo que te pasa, Pupi? ¿Vos tenés miedo? ¿Vos tenés miedo? Dile el mensaje, Pupi, a la gente de nosotros. No, eso no es la fea. Dale un mensaje de prevención. Tranquilo. Después yo te lo voy a dar más bonito. Ya. Son la gente fuerte, señores, que siempre están aquí colaborando para que todos se queden en su casa, señores. Poder las redes, siempre aquí. Para adelante, entonces, la tarde promete, como dice el truco. ¡Pupi! Osoria, que cuál es el miedo que hable. No, te lo dije. Por ahí tiran ellos 60 años. Hay mucha gente. Bueno. Porque ellos saben que yo hago mucho.
que hable, yo soy que hable, Pupi, que hable, habla Pupi. No, ahora que iniciamos, patrón. Eso es sí. Comandante Vigilito en la cabeza. Habla, habla, el choferazo que tiene tú el día de hoy. Cuento con un chofer, señor, excelente. Wilson Martin, mi chofer hoy. Carlos Manuel, saludos al Pumpi de Argentina. Oye, con el Pumpi lo quiso hablar y aquí está la gente pidiéndolo ahora a él. Promete que el vino Soria, así es. Gracias, Julián Cabreras, Jerry Martínez, Andrea Abreu, Ana Grullón, Kenia Jimián, Carolina Rosario, muchas gracias por ahí también, mi amor, muchas bendiciones. Randy Torres Rincón, Lucy Jiménez, Física Juvenil. Vamos a dar like, señores. Vamos a compartirlo con todos los grupos dominicanos. Que el día promete y hoy hay actividad. Ya se dijo ahora la media presa, señores. Hay actividad hoy. Con el capitán Miguelito al mando. Limpio, un excelente trabajo.
atrás el Mosén. Mario Soria, esa mujer siempre activa ahí. Hilda Díaz. Alexander de Jesús, activo. Carolina Polanco, activa. María Rodríguez, ay, María Rodríguez, muchacha. Jenny Payán, mi hermana. Hace esto que me metí el freno de mano porque se me cansa a veces la mano. Zaira Valdés, Sidoneli Peralta, Jorge Durán, Roselyn Reyes, Rachel Díaz, la vieja Yubi Santana, Yesenia Francisco, Ana Cuchón. La zona de imagen no le corresponde a la policía de Santiago Oeste. María Acevedo, hola para ti. En el revuelo que está el coronavirus, usted automáticamente queda infectado y ahí se está más tranquilo. Eso es gratis. Tiene esa opción o la opción de quedarse en casa. Usted decide qué usted quiere. Beber vino, comer pollo, beber refresco y adquirir coronavirus luego, o quedarse en casa. Y luego morirse o quedarse en casa. Lo último es morirse. Sí. Que aparentemente se va a ganar el picapollo y el galón de vino. Señores, empezó la actividad. Empezó la actividad. El primero de la entrada. Sí, un pica pollo de 100, de 3 piezas, un refresco con el club, de sabor de su preferencia, y un vaso de vino tinto a la fuerza con miel. Y si usted no trae mascarilla y hay alguien que está infectado, entonces le pega el coronavirus de ñapa, usted que sabe. El primero, sí, así es, José Luis Núñez.
de Padilla. ¿Tú te das los bizcochos? Oye, Wilson, me diría que tiene dos cajas de bizcochos. También por donarla para el party de hoy. Felipe Padilla es un colaborador de este proyecto. Colaborador, no, Felipe Padilla es parte de este proyecto. Sí, sí, desde el inicio, señores. Sí. No, ahora no se queda ni nada. Felipe Padilla es parte integral de este proyecto, así ya saben, señores. Y recordarle a ustedes que Familia Digital es el hogar de electrónica. Señores. Las personas que andan en la calle buscando el coronavirus, hoy se ha creado su oferta por lo que quieran. Señores, un palecito ahora. Un palecito. 2x1. Saludos para Tony Gómez, un fiel seguidor del Poder de las Redes. Sí, vamos para allá. Para el 12:30, no sé a qué hora, pero vamos. Parece que hay unos señores que tienen su permiso para andar a la calle. María Valdés, activo. Ya lo sabes. Ya tenemos tres ponchados. Yo pensé.
pensaba que el día hoy no iba a ser tan agresivo, pero siendo las 6 menos 4 minutos de la tarde, en tan solo 24 minutos en la calle, hay 3 clientes que se ganaron su picapollo, su refresco Country Club y su vaso de vino. Así que usted sabe, todo el que desea un picapollo para generar esta noche, un vaso de vino. Lo único que tiene que hacer es esperar el camión. Mañana tenemos rifando hotdog en el Príncipe. Mañana el Príncipe va a donar 100 hotdog para los que quieran amanecer preso y ir a barrer el siguiente día. Hoy es un buen día para que usted se quede en casa. Hoy es un buen día para que usted comparta con su familia. Hoy es un buen día para usted andar de la sala a la cocina y de la cocina a la habitación. Y poner el Netflix y poner en las redes. Sí. Hoy es un buen día para que usted comparta la transmisión y le dé seguimiento y para que se suscriba en nuestra página de YouTube. Pero recuerde que el día no se presta para andar en la calle, ya que pone en riesgo la salud de usted, la salud de su familia y pone en riesgo su libertad hasta mañana. Estén atentos a la transmisión y esperen que vaya pasando por su casa. Y salga, mañana se mira, y salga y diga: yo quiero el picapollo. Esa es la contraseña del que quiera comerse el picapollo y el refresco hoy. Clara Valentín. También un saludo muy especial para mi amiga Clara. Bien. Promete, tan solo hay 3 clientes, señores, quedan 97 pica pollo. Hasta ahora tocan 33 cada uno y sobra uno. Para que lo sepa, esos 3 que van ahí van a comer mucho pollo hoy. Acabamos de recibir una donación de 100 refrescos de la surtidora Wilson. Gracias.
para que la policía pase por ahí, que en breve te vamos pasando frente a tu casa. Recordarle que la transmisión le llega gracias a Cabrera Express, el mejor picapollo de la zona. Y recordarle que Familia Digital es el hogar de electrónica. Señores, como ustedes pueden ver, la gente ya corriendo. Desde que ven la camiona. Gracias, Pamela, gracias. Completo, carga su permiso, señores.
de Santiago Oeste. Solo quedan 96 picapollos, señores. Ustedes lo pueden ver ahí. Solita que la dejaron en la calle cuando sintieron la presencia de la Policía Nacional en Peñón de Huila. Y personas, los fans del poder de las redes, diciendo activo, activo, señores. Mocana con una cebollita, sí, una yuquita mocana con una cebollita frita ahí y un par de piezas de pollo jugosa de cabré fresco y un refresco con tricolor. Edwin Cabrera, saludo especial para ti. Vecindad de mi amiga Clara, que está por ahí.
la amiga Clara de la Unión 2. García, espera el camión para que disfrute. Thank you.
Policía Nacional haciendo cumplir la ley, apresando a todo el que no tenga permiso con respecto al toque de queda. Wendy Giselle, eso es fácil, espera el camión que pase y te montamos. Paola Bonifacio, activa. Antonio Furcal, saludo. Osvaldo Batista, ¿qué es lo que es Osvaldo? Santiago Paulino. Hey, Tomás Espinal, mi hermano. Oye, Tomás, lo último no lo digo. Así que ya tú sabes. Carmen Toribio, no te pases, Carmen. Así no le haga bullying. Ginés Rojas, la tele está prometiendo, claro, Ginés. Jorge Valentín. Seguidores por otras redes del Dream Team.
no quería pollo, ya salió. Sí, porque se quedó adentro. Mira, esas son las cosas que dan pena, mira, Andrés, mira. Sí. Pero enfócalo. ¿Quieren pica pollo? ¿Quieren pica pollo?
activo, activo. Cerveza no, es un refresco con Ticlub. Una parada técnica, echarle un poco de aire. ¡Activo! Es Marlin Robles, es bueno que llame el 911, mi reina. Esteves, saludo para ti. Yajelic Rosarios. Fuego en los solares, me informan que fuego en los solares. Porque ustedes, cuando llamamos al 911, tenemos que estar próximo a lo que es
a lo que es el evento. Entonces nosotros no podemos dar la dirección exacta del lugar de fuego, señores. Por eso no podemos nosotros llamar al 911. Marieli López. Barbie Florángel Espinal, saludo para ti. Muy complaciente, anda buscando, parece algún documento que la acredite a transitar durante lo que es el toque de queda. ¿Mm? Señora, la joven anda legal con todos los documentos al día, aparentemente, y le han dicho que puede seguir su camino. ¿Eh? ¿No sabe cómo es el trabajo? Bueno, yo voy el cartón de terror, llevo unos cuantos clientes para el picapollo. Lucio Soria. Ana Peña, vengan para la satélite. Ana, está tranquila que por ahí vamos pronto a llevar tu picapollo. Wilson. Agradecemos su audiencia. Thank you.
señores, como podemos ver, 5 muchachones que tienen pica pollo seguro esta noche en Refresco Country Club. Saludos, desde que tengo un momentico por ahí que pueda pararme, comienzo a saludar a todos nuestros fans de lo que es el poder de la red.
señores, qué peligro. Entrada de que el tiro solo uno. El joven carga su permiso, su documento al día. No creo que van a ser policías.
mira cómo Eddie va, puso la orilla del canal. Eddie va trabajando en Santiago Este. Nuestro síndico, nuestro director, fajado. Señores, mira, otros pasaron por aquí asustados con los hoyos y la vaina, mira. Señores, son de la gente que andan correcto, que señores, aún quedan 95 pica pollo disponibles, 95 refrescos con tu club, y queda mucho vino. Calle que había desaparecido, había colapsado, y el síndico Eddie Baez la ha restaurado. Le falta poco para que restaurarla.
vemos, le largaron piedra al camión y ahora vamos a entrar en acción. Aquí uno de San Francisco le agarraron piedra al camión, se metieron para allá, una casa que está en construcción, donde no vive nadie. Le agarraron piedra al camión, la policía nacional, a ver si pueden apresar esos desaprensivos, los cuales solamente están haciendo daño a la sociedad. Oh, malhechores. Señores, seguimos aquí. Por favor, compartan la transmisión. Quien le habla es Winston Marte, nuestro compañero Neguyen está tomando descansito. Esta es la situación ahora mismo aquí, estamos en Brisa del Canal. No sé bien cuál es el nombre de esta área, ya que Santiago Oeste tiene un nombre en cada esquina. Me dice Winston Marte que Villa Progreso, donde le largaron piedra al camión, señores, no desaprensivos. ¿De aquel fuiste uno? ¿Viste lo que dio en los rayos? Yo no sabía que era una piedra. Ya entra tú y tú vas por detrás por una piedra. Señores, a los motores de la prensa fueron los que recibieron los golpes, el impacto de piedra. Así que están los desaprensivos en esta área, Villa Progreso. Señores, vamos a compartir la transmisión. Ahora que inicia este operativo toque de queda, esta hora en adelante es que las cosas se ponen interesantes. Así que por favor, vamos a compartir. Vamos a compartir para que más personas puedan ver. La para Cherry, la gente mía. La gente mía activo. José Uceta, que está en la casita, tranquilo. José Uceta dándole apoyo desde la casa, la transmisión después de las redes. Por favor, comparte la transmisión para que más personas, al igual que ustedes, la puedan disfrutar. Después de las redes, activos, señores. Si ya saben, Villa Progreso, le entraron a pedrar a la Policía Nacional. Inmediatamente se paran y ellos recurren. País. Y no solamente el país, República Dominicana entera.
¿Qué tú crees, Android? Que ven la policía.